Hice una publicación en un grupo de juego de rol que decía: el que quiera jugar, que comente y me siga la corriente. Bienvenido, viajero. Soy el Rey Calavera. ¿Cuál es tu nombre, tu raza y por qué te presentas ante mí? Y tuvimos la respuesta de un viajero que se presenta ante el Rey Calavera y le dice: estimado rey, buenas noches. Mi nombre es Eramion Runshade, un tiefling antropólogo, y he venido en búsqueda de sabiduría. Deseo saber la historia detrás de la caída del gran árbol de Turín. Eramion Runshade, llegas al lugar correcto, pero antes de contarte esa historia, debo saber, ¿qué te motiva a querer conocerla? ¿Acaso algún tipo de búsqueda o quizá venganza? El diario de un pariente lejano cuenta que los príncipes alados traicionaron a mi familia y nos vendieron a las sobras. Mi apellido fue escrito en el gran árbol y al ser quemado mi familia fue maldita. La venganza no es algo que me apasione, aunque esta maldición ha sido causa de mucha aflicción, pero he aprendido que en el dolor también se tiene poder. ¿Es cierto lo que dice Eramion Runshade? Los príncipes alados temían al poder de tu familia, por lo que lo cierto es Y lo mira con suspenso. que el trono pertenece a tu familia. Chan, chan, chan. Y les fue arrebatado muchísimo tiempo atrás. Sin embargo, así sean tratados como sobras, la sangre del primer gran príncipe del todo corre por tus venas. Pero te preguntarás, ¿por qué los príncipes alados no acabaron con sus vidas? Es muy sencillo, no pueden, les es imposible. Sin embargo, uno de ellos descubrió que al quemar el árbol de Turín podía romper esa fuerza que los separaba a ellos de ustedes. Y ahora tú y tu familia corren peligro porque los príncipes alados preparan una masacre. Eso es todo lo que puedo decirte. Y Eramion mira el lugar y ve ofrendas sobre estantes, inciensos y nombres tallados en piedra y dice: sé que otros han venido a verte, oh gran rey, y más vendrán a tu auxilio. No soy muy hábil con las armas, pero tengo una de la que nadie gustaría pasar, dinero, y una gran aventura. Formar un equipo que me ayude a llegar al castillo fúnebre es lo que debo hacer y usted podría guiarme. Esta es la ruta a seguir para ello, para llegar con los príncipes alados. En el lugar está el pozo de las fauces. Mira el esqueleto. No sé qué sea, pero es mencionado reiteradamente en las historias de los pueblos del círculo interior. Creo que puede ayudarme en mi búsqueda. Herede o no el trono, no es algo que me emocione. Sin embargo, encontrar las reliquias de la familia es lo más preciado para mí. Bien, en ese caso, a 2 horas de aquí hay un pequeño pueblo y en ese pueblo una posada. Ahí podrás contratar personas que podrían interesarse en acompañarte, pero ten cuidado. Los príncipes alados tienen ojos y espías en todas partes. Luego de que tengas tu equipo, viajarán hacia el norte durante 4 días por el Bosque de los Gritos. Deben cuidarse de no caer en las trampas de las tribus que ahí habitan. Y al llegar a la mitad del bosque encontrarán el pozo de las fauces, obviamente el castillo y seguramente a los príncipes alados que lo custodian. Es todo lo que puedo decir. Mi recomendación: encuentra unas 4 o 5 compañeros de viaje dispuestos a morir por ti o al menos muy motivados por el dinero. Y Eramion se fue. Y el rey Calavera se quedó haciendo sus cosas de rey Calavera. Y en eso, que otro aventurero se presenta ante él y le dice: Mi nombre es Firkish, un draconiano luchador que forma parte de una aldea que ya no existe. Ahora me dedico de ir en pueblo, vendiendo mis servicios como guardaespaldas. Saludos. Interesante, Firkesh. La verdad es que me vendría bien un guardaespaldas. De vez en cuando llegan seres que quieren robar mis secretos o alguna otra cosa.
Y yo debo encargarme de ellos, pero con los años mis habilidades se van desgastando. Si de verdad eres quien dices ser, estaré gustoso de pagarte muy bien y ofrecerte un hogar en mi castillo a cambio de tus servicios. Pero antes, tendrás que pasar una prueba de combate. Si los dioses de los dados me son propicios y os satisface mi manera de proceder, mi escudo está a vuestro servicio. Y cuando el rey Calavera se disponía a invocar un sirviente paranormal para que luchara aquí con nuestro amigo Firkesh, apareció o sucedió esto. Un cartel se asoma en algún lado bajo una vela a punto de extinguirse y dice: Hola, me llamo Eramion Runshay y estoy buscando aventureros para adentrarme al Pozo de las Fauces y recuperar los tesoros de mi familia de los príncipes alados. Tengo dinero. Ese no es ningún problema. Te puedo pagar 200 ahora y 300 al final. ¿Te interesa? Ahora mismo estoy al servicio de un poderoso señor, pero si llegáis a un acuerdo con él, puede que me libere durante un tiempo de mis tareas para poder complacer vuestras demandas. Hablad con él, seguro que os escucha con interés. Y el rey Calavera, hablando con Eramion y pensando que esta era una excelente oportunidad para que Firkesh demostrara que es un gran guardaespaldas, pero que adicionalmente Eramion pudiera cumplir su misión, entonces estuvo de acuerdo y les dijo: Ok. Y aquí paramos la aventura para darle paso a la segunda parte, al encuentro de estos dos personajes en el pueblo.